Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. En la experiencia de la fe, reconocemos que todos somos parte de una comunidad que peregrina en la historia y que estamos insertos en una realidad social concreta. La oración por la patria indica el compromiso de los creyentes con el entorno social en el que debemos ofrecer una palabra de vida y una invitación fervorosa a construir paz y progreso, a dar testimonio de vida, iluminando con los altísimos valores del Evangelio el camino de los pueblos. Esta oración por Colombia une a la súplica por la dignificación de la vida y por la reconciliación de la nación, la acción de gracias a Dios, fuente de toda bondad, por lo que somos como pueblo y nación y por lo que nos han regalado como comunidad humana que avanza en la esperanza. Nosotros, Facatativá, haciendo caso de esta relación, lo que es la nación, lo que es el desarrollo, lo que es nuestras fiestas patrias, queremos saludar a todas y cada una de las bandas marciales que participaron en este evento tan magnífico. Queremos resaltar que Facatativá es una ciudad de paz, donde queremos que cada uno de nuestros habitantes realmente reciban de parte del gobierno municipal todas y cada una de las acciones que debemos competir para que nuestro municipio día a día sea mejor. Un día espectacular, un buen tiempo, muchas caras agradables, organización bien jalada por parte de la Secretaría de Gobierno y en la compañía de tanto la Fuerza Pública como de todos los secretarios, el personal municipal. Primero, pues agradecerle a toda esta organización, a cada uno de los colegios que participaron con cada una de sus bandas. Es espectacular, es emocionante ver cómo estos muchachos día a día crecen en pro del ejercicio de la música. Decirle que una meta que hay que cumplir es que hay que exaltar ese asunto y volver que mucha gente que está alrededor de este ejercicio crezcan en esto. Es una forma de hacer paz, es una forma de llamar al joven a que haga sus cosas como son. Entonces, creo que ha sido una bonita jornada el cubrimiento de parte de ustedes para que la comunidad, invitar a la comunidad a que coloquemos la bandera de Colombia, coloquémosla. Mire que veo en mi parque, veo pues las banderas que son las oficiales de acá, la central, pero dos locales nomás con su bandera. Eso no le da como tristeza porque, perdón, tres aquí con la parte de la curia. La no tristeza es hasta dónde está el sentimiento patrio de nosotros en eso. ¿Dónde uno le pide eso a la comunidad? Es precisamente en el respeto de lo que es nuestro municipio, lo que es nuestro país. Saquemos la bandera como parte de ese orgullo de ser colombiano, de sentir eso hoy, que es un día precisamente especial para todo nuestro país. Y continuar hoy las actividades que tenemos en este día. Alcalde, se condecoró a varios personajes como al mayor Calderón, que fue comandante de estación acá y de distrito, y ahora está en Girardot. También se condecoró al coronel Torres, comandante de distrito, y al capitán de bomberos. Esas condecoraciones, ¿qué mérito tienen? Oh, son personajes que en el momento que han estado conmigo han puesto el pecho, han puesto su poder de mando, su jerarquía en pro de la ciudad. Por ejemplo, a cada uno de los comandantes, de las personas que le colocamos esa medalla, es porque han participado con nuestra ciudad y se han puesto de frente la camiseta, al igual que el gobierno departamental, al igual que todos, unos más que otros, digámoslo así, pero no en el sentido de que los que otros son menos, no es porque no hayan podido, no es porque no hayan querido, sino porque en sus momentos todos son operativos que tienen que ir manejados y dedicados. Pero yo puedo decir con tranquilidad de que cada uno de ellos merecieron esa medalla porque han participado para Facatativá desde su posición, organizar nuestra ciudad en ese tema de seguridad que es tan complejo y tan difícil. En el caso de nuestro capitán de bomberos, hombre, es una persona que dedica su vida, se siente su trabajo, vive por su ciudad.
cuánta gente ha sido beneficiada precisamente por esa organización de bomberos voluntarios de Facatativá y cuántas vidas él ha salvado. Es lo mínimo que debe hacer la ciudad, reconocer en este personaje esa dedicación, esa lealtad con su municipio. Y decirles que así como nos unimos para los eventos, así nos debemos de unir en la prevención y en todo lo que podamos ayudar a los demás. Este es un día muy especial para, no solamente para nosotros, sino para todos los ciudadanos. Hoy se celebran los 207 años de la independencia, del grito de independencia. Y hoy representa también lo que estamos viviendo, esa independencia que estamos viviendo frente a que ya se ha llegado a feliz término un proceso de paz y nos corresponde continuar con la reconciliación, la reparación integral de nuestras víctimas y crear una nueva sociedad. A eso los invito, a que a partir de ahora construyamos paz. No, el mensaje es de paz, definitivamente es una fecha que nos llena de regocijo y el mensaje para toda la comunidad es que podamos consolidar la paz, que podamos desnudar nuestros corazones de los rencores, de los odios y podamos constituir una sociedad armónica de convivencia pacífica. Ese es el mensaje. Bueno, el mensaje es seguir unidos como colombianos en el camino de la paz, camino de la tolerancia, tener una convivencia tranquila, muy simpática, aprovechar estas fiestas patrias para unirnos como buenos colombianos que somos. Bueno, ha recibido una condecoración, ¿no? Sí, señor, la verdad, la alcaldía de Facatativá me tuvo en cuenta pues, el trabajo que se realizó el año pasado, donde en compañía de los medios de comunicación, las diferentes autoridades, redujimos los delitos de impacto en el municipio. Mayor, cuéntenos, ¿dónde está ahora? Bueno, hoy en día estamos en el Distrito Policía de Girardot, lo comprenden 9 municipios y seguimos en Cundinamarca trabajando, gracias a Dios, en compañía de los diferentes entes. Hoy que estamos celebrando 207 años de nuestro grito de independencia, nosotros nos sentimos orgullosos. Me siento muy contento de estar aquí en esta plaza principal de Facatativá, en donde nuestros estudiantes nos pudieron demostrar el civismo que tienen, acompañados de sus maestros, acompañados de sus profesores, de todas las bandas marciales que hoy pudimos apreciar. Es un espectáculo que han demostrado nuestros estudiantes en esta fiesta patria. Todos los colombianos estamos de fiesta. Nosotros como policía me siento orgulloso de representar a los policías del occidente de Cundinamarca y estamos aquí acompañándolos para que tengamos una Colombia segura y en paz. Lo han condecorado, coronel, ¿sí? Es una condecoración que recibo con mucha gratitud de parte de la administración municipal, de las autoridades, y la recibo en nombre de los policías que conformamos el Distrito Cuarto de Facatativá. Es un reconocimiento al trabajo que se está realizando y un compromiso para seguir haciendo las cosas mejor, para seguir aportándole a Facatativá para que siga siendo esa ciudad segura que todos queremos que sea. Un saludo muy especial en nombre del señor director de la Escuela Nacional de Carabineros, señor Teniente Coronel Daniel Horacio Mazo Cardona, de todo el personal de oficiales u oficiales, patrulleros, personal de planta. Un saludo especial, una fecha muy especial el día de hoy. La Escuela Nacional de Carabineros se ha querido vincular a este magno evento, manifestarles que es un compromiso institucional, es un compromiso de nuestra escuela estar y haciendo parte de este tipo de eventos. Agradecerles por la invitación al señor alcalde, al doctor Emilio Malo, quien ha querido pues llevar a cabo un evento tan importante, tan simbólico como es el 20 de julio.